No sé si apreciáis el rugir de las aguas chocando entre las piedras en un pequeño pantano. Esta secuencia se está grabando desde el interior de una caseta de madera. Hay una ventana, ¿lo veis? Y esto podría ser, a semejanza, en una cocina. Cuando los comensales ven el laboratorio culinario cómodamente sentados desde la propia mesa, disfrutando del placer de la buena comida. Pero eso sí, una cosa es verlo a través de una ventana, en plan placentero, y otra cosa es estar dentro, luchando entre fogones, por el constante ajetreo del ir y venir de los camareros que nos piden la comida que a su vez le hacen los propios comensales. Dos cosas muy distintas, verlas a través de un pequeño ventanal. Vamos a iniciar las clases. De las primero, muy bien, primero los laterales, muy bien, con nervio, con nervio. Bueno, aquí se puede trabajar, os dejo trabajar con pulseras, pero si trabajáis en un restaurante, cuidado, aparte que se os ensucian. ¿Qué te dirá la pareja si le das, si le enseñas la pulsera sucia? Dirá, hombre, te la he regalado, ahora me la traes engrasada. Vamos a ver, mirad con qué ganas se trabaja, mirad con qué ganas. Va, pelamos rápido y la patata, si se utiliza enseguida, pues no hace falta ponerla en agua, se lava y ya está. Pero si la vamos a tardar media horita, pues sumergida en agua, para que no se ennegrezca. Vamos, continuemos. Bueno, fijaros bien cómo cortamos la patata para hacerla en plan que vista, Que es, cogemos la patata, le vamos cortando, ¿veis? ¿Os dais cuenta? Esto se puede hacer salteadas, estas patatas de aquí. Entonces, hacemos, ¿veis que ya la hemos puesto prácticamente bien bonita la patata esta? Pues ahora se hace esto, mirad. Uno, dos, tres, ponemos una encima de otra, siempre sujetando, siempre con la punta, y hacemos esto. Uno, dos y tres. Y nos queda una perfección de patatas. ¿Veos? Todas iguales. Eso es para hacerlas en plan bonito, Y después está la otra manera, que sería normal. Sería esto. Sentamos la patata, una, dos, tres, cuatro, una encima de otra, uno, dos, tres y cuatro, ¿veis? Uno, dos, tres, esta sería una patata normal, ¿veis? Normal, y está en plan bonito, todas perfectas, como si fueran hechas por un arquitecto, La forma de hacerlas, la forma posterior siempre es la misma. Freírlas en un abundante aceite, pero flojo de grados, para que no nos queden muy doradas. Cuando están blandas, se retiran, se guardan aparte, y cuando el camarero nos pide un bistec con patatas, cogemos esta patata, que ya está blanda, pero no dorada, y le damos un golpe de freidora o de sartén con aceite bien caliente hasta que se dore en un minuto. Y ya está. Vamos a la realización del plato. Bueno, veis, estamos friendo las patatas, pero no doradas. Este es el secreto, Freírlas, pero no dorarlas. Y al final, cuando el camarero nos pida un bistec con patatas, o un entrecot, o un lomo, una butifarra, lo que queráis, pues se le da un buen golpe de fritura bien caliente y se hacen en un minuto. Y ya está. Estos son patatas bien hechas. No una goma de butano, de blandas, crujientes y blandas por dentro. Bueno, ¿veis qué forma de presentar las patatas fritas? Una encima de otra, ¿lo veis? Así, primero hemos puesto en paralelo, después superpuestas, ¿lo veis aquí arriba? Pues abajo igual. Primero se ponen paralelas, otra en cruz, y así sucesivamente formamos este timbal de patatas tan curioso. Hemos acompañado con una pasta, unos champiñones, ¿lo veis? Un poquito de zanahoria, un tomate al horno con unos espárragos dentro, pero lo bonito es esto, las patatas en timbal. Patatas fritas, que habéis visto cómo se hacen, como Dios manda. Buen provecho.